Malgrat que la mitjana dels darrers mesos en quant a la taxa d'ocupació mostra símptomes de recuperació, la xifra d'aturats continua sent més que preocupant a les comarques de la muntanya alacantina. La prolongació de la crisi ha fet malbé una part del teixit productiu de les comarques, però inclús amb aquesta tessitura existeix una demanda que prové d'un dels principals motors econòmics de l'Alcoi al Comtat i la Falla de Castalla. Es tracta del sector del joguet, que té una manca de personal qualificat en dos àmbits relacionats amb l'I+D. Precisament per a donar resposta a aquesta necessitat de les empreses jogueteres, l'Institut Tecnològic del Joguet AIJU llançarà el proper mes de maig dos cursos especialitzats. Estan dirigits a aturats menors de 30 anys que es troben desocupats i es formaran en dues disciplines diferents. Per una banda, la transformació de polímers termoplàstics i, per l'altra, l'especialitat d'assajos físics i físico-químics. Amb ells es milloren moltes de les qualitats i textures i també es fan materials més aptes per als xiquets. Son dos cursos que tenemos previsto iniciar en el mes de mayo. Son cursos que son altamente demandados por las empresas y por eso los hemos puesto en marcha. Son formaciones que el título que obtiene el alumno cuando termine es un certificado de profesionalidad, que es un título oficial, y bueno, pues lo hemos puesto en marcha porque realmente comprendemos que en la comarca hay una necesidad de este tipo de perfiles. Concretamente son dos cursos. Uno es ensayos físicos y físico-químicos y otro es organización y control de la transformación de polímeros termoplásticos. Entonces, están en torno a 600 horas de duración y bueno, pues esperamos que podamos llevarlos a cabo y realmente resolver el problema de la formación y la capacitación del personal que demandan las industrias de la comarca. Tenemos profesionales formados que vienen o de la universidad o de determinados ciclos formativos, pero la industria demanda más cantidad de profesionales que tengan cierta experiencia y que hayan realizado determinado tipo de prácticas en empresas vinculados tanto a ensayos, tanto de producto como de materiales, como a procesos de transformación de plásticos. Entonces, bueno, pues puesto que es una parte importante del negocio de la comarca, siempre es importante dotar a las empresas de profesionales que sepan un poco en lo que están trabajando, conozcan el porqué de las cosas. Els dos cursos estan molt comprimits en el temps, pel que es tracta d'una formació eminentment pràctica pensada per a donar resposta a les demandes dels jogueters en aquest sentit. A més, els alumnes rebran un títol acreditatiu i amb caràcter oficial que acredita els seus coneixements en la matèria. Es tracta de cursos subvencionats pel govern, un fet que atorga beques als alumnes que no resideixen a IBI. Hay una parte importante de contenidos vinculados a determinados materiales y lo bueno o lo especial que tienen estos certificados es que los vamos a impartir tanto personal de AIJU como docentes externos, pero son personas que están muy en contacto con las industrias y que tienen una alta especialización tanto en temas de investigación como en temas de asesoramiento a empresas, con lo cual pues es una oportunidad para que personas que tengan un alto nivel dentro de estos conocimientos trasladen ese saber hacer a nuevas personas. En el de transformación de polímeros, básicamente es ofrecer una formación que permita luego ejercer ese tipo de funciones en las empresas con cierta autonomía. Hay una parte importante de contenidos que tienen que ver con materiales, y luego, sobre todo, es describir los diferentes procesos de transformación de plásticos. En el de ensayos, pues también se trabaja mucho el tema de materiales y luego todo lo que es diferentes tipos de ensayos, tanto físicos como físico-químicos, interpretación de ensayos y, bueno, pues todo lo que tiene que ver con la actividad de las industrias en relación con los ensayos, tanto de materiales como de productos. Un dels principals punts positius dels cursos és que, degut a l'alta demanda empresarial i a la falta de personal especialitzat, la seva inserció al mercat laboral és quasi immediata.